¿Ves esa? Esa. Esa es el ogro mayor, el único que escupió abarcando 3 plantíos de trigo. Ah, bien. Chido. ¿Y en las estrellas puedes leer mi futuro? Las estrellas no dicen el futuro, burro. Cuentan historias. Mira, ahí está la constelación Pedorrín, la más gaseosa. ¿Y sabes por qué, no? Me huele que son inventos tuyos. No, mira, ahí está él y también un grupo de cazadores huyendo de sus malos olores. Yo nomás veo un montón de puntitos. ¿Sabes, burro? A veces las cosas no son lo que parecen. ¿Mm? Olvídalo. Ay. Oye, Shrek, ¿qué haremos cuando recuperemos nuestro pantano? ¿Nuestro pantano? Sí, cuando entreguemos a la princesa y vayamos a nuestro pantano. ¿Nuestro? Me suena a manada. No hables en plural, burro. Yo la entregaré y es mi pantano. Y lo primero que voy a hacer será levantar un muro de 3 metros alrededor. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste el regacho. ¿Sabes qué creo? Creo que todo eso del muro es para que no entre nadie. No. ¿Eso crees? ¿Me ocultas algo? Olvídalo, burro. Ah, es otro ejemplo como el de la cebolla, ¿verdad? No, solo quiero que me dejes dormir y que dejes de decir tonterías. ¿Por qué no quieres hablarlo? ¿Por qué es que insistes en hablar de esto? ¿Por qué pones ese muro? No pongo nada. ¡Claro que sí! ¡Burro, te lo advierto! ¿A quién quieres evitar, Shrek? ¿A quién? ¡A todo el mundo! ¿Ya? ¡Ajá! ¡Ya estamos progresando! ¡Oh, ya! ¡Déjame en paz! ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tienes en contra del pobrecito mundo, eh? Burro, entiende que yo no soy el del problema. El mundo es el que parece tener problemas conmigo. Cuando la gente me ve y dice, ¡ah, auxilio, corran! Un enorme, estúpido y feo ogro. Me juzgan sin siquiera conocerme. Por eso prefiero estar solo. ¿Sabes qué? Cuando te conocí, yo no pensé que tú eras un estúpido y feo ogro. Sí, lo sé. Oyes, ¿hay constelaciones de burros? Sí, por ejemplo, esta mesa. Es el asno menor, pequeño y hablador. Ah, sí, ya la vi. Es la brillante, esa grandota de arriba, ¿no? Esa es la luna. De nuevo, quiero verla otra vez. Espejito, espejito, corre video. Muéstrame a la princesa. Perfecta. Silla y te doy un aventón. ¡Burro! ¡Despierta! ¿Ah, qué? ¡Despierta! ¿Qué? Buenos días. ¿Cómo quieren sus huevos? ¡Buenos días, princesa! ¿Por qué tanta amabilidad? Bueno, ayer que te conocí no me porté muy bien contigo. Hoy quiero reparar el daño. Después de todo, tú fuiste a rescatarme. Gracias. Entonces coman. Nos espera un largo día por delante.